¿Qué se pone en juego realmente en estas elecciones del domingo? Las elecciones del domingo se pone en juego relativamente poco, diría, porque lo que estamos haciendo no es elegir ni senadores ni diputados, estamos eligiendo los candidatos para octubre. Y la verdad que en algunos espacios, el oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, el PRO y el oficialismo nacional, ya eligieron sus candidatos, los vote uno ahora o no, van a ser los mismos en octubre. En el espacio que conformamos nosotros, que es UNEN, la gente puede elegir entre cuatro listas, de acuerdo a cómo vote, va a elegir qué pareja de senadores nos van a representar en octubre, y de acuerdo a cómo vote va a elegir cuáles diputados se van a quedar afuera y en qué orden vamos a quedar los que entremos otra vez en octubre.